Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la Triple Joya aria. Así hoy una vez, Eva Gabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija. Acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Valokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, dando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Kayata omgate gate, para gate, para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabundo emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita. Recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me puso ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sasha, Dara, Samara Yape. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Oh. san shipo che e tu tra Tomo. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que busca alcanzar el, el estado perfecto y completo de un Buda. Porque es la única manera de poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Hmm. 담보 먼저 내가 이런다 시아바치 외면을 약하다니 이제 많이 튼 거지 싸기스 어어 Así que antes de comenzar con nuestra charla o con nuestra explicación quisiera que recitáramos unos mantras juntos. Mhm. Oh, que singe na mana manzo dante ni tsajuzes dongres. Mhm.

los que no se lo saben pues se lo tengan tiempo de aprendérselo y eh, por un lado cuando nosotros recitamos este mantra para aquellos que que tenemos una mente mucho más más cerrada nos va a ayudar para que esa mente se suavice y también para que esa mente se relaje mm. Anibala mungi, thongba. 이네 taa paala da aman laani di nindugindugi paala rini thong shaas. Taa arazo kamba nidantindiris, pechana yoris, pechaji naninyeni thongduguris. Yina kaxe nindugindugi thongduguri,

교하시면 shima jinaa yaa uraaa yaa, inu paatuan 어디로 kaa ngay maa yaa, ootin ra toal maalum kiaa roo siis. 유튜브 근데 다 naya baka maangu yaa rasi, naya baka tunzuwaa, naya laya, nyutu choo paa. Ninii, daa, samlaa shidi maangu yaa rasi, inu daa nzuwaa, samlaa shidi, naya luilu Y bueno, pues ahora vamos a, 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 vamos a hacer esta recitación, que aunque las enseñanzas por una parte es el sutra, por, por otro lado es el tantra. En ambas pues estamos pidiendo y ahora en esta ocasión nuestra oración va a ser porque esta mañana, cerca de las 11 de la mañana, cuando Paloma, Anne Paloma, estaba saliendo de casa, resulta que unos vecinos suyos de su, de su escalera, que un, dos, una pareja de personas mayores, un señor y una señora, que de, siempre salían juntos a pasear a los perros, pues cuando Paloma iba saliendo de casa, iba el señor y la señora, como siempre, sacando los perros, y el señor le da un paro, se cae y ahí se murió. Y aunque Paloma le dio el trato de revivirlo, ya estaba muerto. Entonces, eh, así, dice que es la, así es la vida. Un día menos esperado llega la muerte. Y de hecho en los textos no nos dice. La muerte te puede llegar mientras estás dormido. La muerte te puede llegar mientras estás andando, que fue este caso. Iba andando y se murió. O la muerte incluso también te puede llegar cuando estás ahí todo sentado. También llega la muerte. Y esa es nuestra realidad, que nos puede llegar en cualquier momento. Y entonces vamos a pedir en especial por esta persona que ha fallecido, que se llama Enrique, pero también en el mundo hay muchos que han muerto. De hecho, seres que han muerto son incontables. Y entonces vamos a pedir por todos estos seres que han muerto para que ojalá en la vida futura puedan encontrar un buen renacimiento y también pedimos para que ojalá en ese proceso, en ese estado intermedio de encontrarse con una nueva vida, en ese estado intermedio en el bardo, puedan, puedan estar bien y no se encuentren con ningún tipo de dificultad. Y también pues hay muchos otros que están pasando por enfermedad. Entonces, pues pedimos eh, en especial, tengo el nombre de Carmen, una persona que tiene un tumor, y por todas aquellas personas que también están enfermas, pues para, pedimos que nuestra oración sea para que ojalá se recuperen rápidamente. Y también hay, hay otros que, cuya enfermedad no es física, sino a nivel mental, que tienen inestabilidad mental, no encuentran esa paz mental. Entonces también pedimos para que esa... Esas dificultades a nivel mental que están experimentando se eliminen y así pueden encontrar <coughs> esa paz y esa estabilidad mental. Mm. Uh -huh. Y ahora pues tratemos de hacer nuestra oración bien hecha y que este tiempo que le estamos dedicando no sea un un mal uso del tiempo, sino al hacerlo bien le estamos dando un buen uso a esta, a esta oportunidad, a este tiempo que tenemos. <laughs> 옴 마니 페메 께와디 능요도다 쩨르스완 두준 로아질야멀바 테 Ma <coughs> chingue <coughs> <coughs> uh, mm -hmm. me dos jaga si yo solo. Dice que ella como no me acuerdo de qué iba a hablar hoy, así que pretendo toser un poquito. Ah, adam bagi. La mazoge. O Ta lumba. Mi ginda de mi che che asena. ya te rin dazile do Ta ta dazile que tengo dos. Ke, que que ya Ta yīgī lumbā yī pūtō yīla mī shī shāsa na, yāngi tīrīng yī pūtō yīla dājitāngi tō gāsa, o tīndā sūngu yōrīs, jūndā shēkyōgī. Pa yī lumbā yīla mī shī na? O, yīgī lumbā yīla mī shī shāsa, amchokho na, ma lā entonces como decían estos grandes maestros que eran los maestros Kampas que decían es como si cuando tú escuchas que en una en una tierra en un lugar alguien escuchas no alguien ha fallecido entonces es como un recordatorio luego cuando escuchas en otro lugar

El hecho de escuchar que alguien ha fallecido nos sirve como recordatorio de que yo estoy en la misma situación que en algún momento me va a llegar la muerte. Esa es mi realidad. Algún momento me va a llegar mi tiempo, mi, move mi momento. Entonces es un recordatorio para decirme: ahora tengo que hacer los preparativos necesarios para cuando llegue cuando me llegue ese momento. Y pues um, así como uh, yo mismo cuando escucho, no es que sea un conocido, pero cuando escuchas a alguien que ha muerto, eh, te da esa, esa sensación, esa, el escucharlo da una sensación de, de que... Debemos de apurarnos, de, nos recuerda lo que tenemos que hacer en esta vida. Entonces, ahora, al mencionarlo, pues es también, es un recordatorio de que debemos aprovechar bien esta vida. ¿Sí? 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 Y como llegará un momento en que tengamos que irnos cada uno de nosotros, pues cada uno tiene que hacer los preparativos ¿Sí? para ese momento. ¿Sí? ¿Y qué tipo de preparativos son los que necesitamos? Pues primero no estar tan enfocados a las cosas únicamente de esta vida, sino preparativos significa... Prepararnos todo aquello que queremos llevarnos para las vidas futuras. Pensar en eso que queremos llevar en las vidas futuras. Uh -huh. Y precisamente de los preparativos necesarios para llevarnos algo para la vida futura.

por ejemplo si una persona cree en Dios cree en Dios tiene fe en Dios y entonces por esa fe que tiene pues le pone, pone una velita hace ofrecimientos va a misa a escuchar sus consejos y entonces, claro, esa confianza, esa fe que tiene puesta en Dios, pues sabe que pues cuando me llegue mi momento, como me estoy portando adecuadamente según sus consejos, pues seguro, cuando me llegue mi momento, Él va a estar ahí para ayudarme y apoyarme. Y está bien pensarlo así, de hecho,

y a veces encuentra ese problema y si no no, no, no no encuentra solución, entonces busca, pues me voy a matar, me voy a suicidar. Su, 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 suicidar. Y entonces, sin embargo, una persona que a lo mejor pues, tiene una creencia, cuando se enfrenta a un problema así de grave, piensa, bueno, Dios, en este caso Dios me va a ayudar. Y entonces pone su esperanza en algo. Y ese algo le está ayudando a...

pues es muy difícil encontrar aquello en lo cual confiar, aquello en lo cual ponemos nuestra esperanza. Y si lo tenemos, como no no estamos familiarizando con, con ello, pues es muy fácil perderlo. Y, y por eso muchos encuentran solución en el suicidio. Ahora si lo... Hablamos desde el punto de vista budista. ¿Sí? Nosotros hay muchas cosas, muchas que necesitamos, muchas cosas que queremos y muchas que no conseguimos. ¿Sí? y vemos otros que tienen muchas cosas y tienen más de lo que necesitan y muchas cosas que quieren y que además consiguen y qué pasa pues nuestra nuestra mente pues piensa así pues ojalá yo pueda ser como esa persona, ojalá yo pueda conseguir lo que tenga esa persona, ojalá yo pueda estar en la situación de esa persona. Pues nos dicen, no deberíamos buscar, querer encontrarnos en esa posición de esas personas. Porque esa aspiración, buscar y aspirar a ello,

Pues en vez de desear, ah, oh, yo quisiera estar así, mejor pensar por qué esas personas tienen todo lo que necesitan y más. No les hace falta nada de comida, nada de vestir. ¿Qué es lo que habrán hecho estas personas para conseguirlo? ¿Qué causas han creado en el pasado para poderlas conseguir? Todas esas condiciones favorables qué habrán hecho para estar en ahora en esta vida en tan buenas condiciones y qué, ha, qué habré hecho yo de carecer de esas condiciones qué me ha faltado crear en el pasado qué causas qué, qué causas no creé para no experimentar el mismo resultado que esos seres es decir cuando se cuando veamos esas situaciones es momento para analizar y reflexionar sobre la ley de causa y efecto. ¿O no es así, Pedro? ¿Ah? Más o menos. Más o menos. <risa> <risa> ah, <risa> ¿Ah? ah sí. oh, tú

<laughs> 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 y muchas veces, por... <laughs> Y bueno, pues, cuando se nos presenta un problema físico, alguna molestia física y que por ese problema a nivel físico nos lleva a a pensar ay no hay nadie que esté más malo que yo no hay nadie que esté padeciendo más que yo no, no no a mí me está doliendo más que a cualquier otra persona pues entonces qué pasa la estamos pasando mucho peor de lo que ya es y decía, ¿por qué a mí siempre se me tiene que romper la mano, me pasará algo en mis articulaciones o en mi cuerpo? Cuando nosotros nos encerramos en nuestro propio problema y lo vemos como lo peor, lo más grave, pues lo único que hacemos es a aumentar ese problema, pasarlo todavía peor de lo que es, es ese problema. Entonces, cuando nos sucedan cosas así, que nos rompemos la mano, nos hacemos daño en la mano, pues pensar, bueno, voy al médico. Y voy al médico para que me, me ayude a, a curarme, que me dé algo. Y decir, bueno, si se me ha roto la mano, si me he hecho daño, es porque yo en el pasado algo hice y ahora pues ya maduró, ya maduró, no pasa nada. Voy a visitar al, al, al médico para ver qué me puede dar y ya está, no darle demasiadas vueltas a esa situación. Mm. Sin embargo, cuando habra, hablamos de problemas a nivel mental, no hay nadie allá afuera que nos los va a resolver, que nos va a curar. La única manera de solucionar esos problemas a nivel mental es con nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos uno tiene que ir cultivando para eliminar esos problemas a nivel mental? Tāngi ngāi kia xébi ngāi xin gyudhāntrā bu sāṃdāṃgurīs. Gyudhāntrā bu sāṃdāṃg. Yīni tōk sī sāṃg dāk chāché. Kāngi dā pa mää bā sāyā, tōngi 근데 chāché, mää bā sāyā, dhaka dāk chāché. Dāchá chāché nāi mää bā sāyā, yīni mää sāyā tāpsi tāngi. 진나 nā, 노 tīndre yungu maris, sūsūsīng sāma ṭaṋgurīs. Tādi, tīndre yungu maris, jūtī ṭaṋgurīs sāma ṭaṋgurīs, kēchī shētu, tōgōm, kāma chīng yīchir kēshē, tīndre yīmburīs, sīm tīg pēndo yaw maris, lopchōn shē. O, 어 jūtī ṭaṋgurīs nāmshāsīng dī,

de la ley de causa y efecto. Que si nosotros pasamos por una situación difícil, pues utilizar nuestra mente para analizarla, para ver si ese problema o esa situación tiene solución. Y buscamos, podemos solucionarlo, si no. Cuando ves que esa situación, ese problema puede solucionarse, pues entonces te dedicas a trabajar, a buscar los medios para solucionar ese problema. Entonces, ¿para qué angustiarse por ello si vas a trabajar para solucionarlo? Ahora, si resulta que después de analizar tu problema te das cuenta que es un problema que no tiene solución, que no va a poder resolverse, pues entonces es cuando tenemos que pensar, bueno, ahora algo ha de haber hecho en el pasado y ahora está madurando. Es decir, volver a retomar la ley de causa y efecto algo se hizo algo está madurando en mí como consecuencia de mis actos y ya está cuando madura en mí cuando ya lo estoy viviendo esa situación significa que esa carga pesada de negatividad pues ahora le están madurando en forma de problemas pues significa que ya es una menos se me está aligerando la carga y entonces es la manera de utilizar nuestros propios pensamientos para que en esas situaciones difíciles no caigamos en el nerviosismo, en la desesperación, en la preocupación, en la angustia, que lo único que hacen va a ser pues, pasarla peor, empeorar más ese problema. A lo mejor ahora que lo, lo, estamos, ahora que lo estamos escuchando, Cómo funciona la ley de causa-efecto, o que hay que reflexionar y pensar en la ley de causa-efecto. A lo mejor durante uno, un minuto, dos minutos que lo estamos escuchando, a lo mejor incluso decimos sí, sí tiene razón, pero eso no es suficiente para que funcione en nuestras vidas. No basta solo con escucharlo, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo por nuestra cuenta, analizarlo y estudiarlo. Por eso enfatiza mucho el estudio. Porque entre más estudiemos la ley de causa y efecto, más la conocemos y ante esas situaciones difíciles, pues me, con mayor facilidad, mayor convicción, podemos aplicar los pensamientos necesarios para ayudarnos a no agobiarnos o ponernos nerviosos ante esas situaciones difíciles. Por eso es necesario estudiarlos. Estudiar es tener claramente qué es lo que me está haciendo daño, cuáles son las causas que me van a, me van a hacer daño, que me van a traer consecuencias negativas, qué es de, de dónde viene la felicidad, cuáles son las causas, las acciones que traen como consecuencia en la felicidad y por eso hace falta el estudio. En realidad, lo primero que hay que hacer es escuchar. Una vez que hemos escuchado, el segundo paso es analizarlo, reflexionarlo. Y una vez que hemos reflexionado, pues ahora toca meditar acerca de lo que hemos reflexionado. Y entonces así, pues realmente, pues vamos a ser capaces de aplicarlo en nuestra vida. Porque si pretendemos que con solo escucharlo por unos minutos, esta, este consejo ya lo vamos a aplicar, pues va a ser más difícil. Necesita ir acompañado también del análisis. ¿Sí? 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 Lāp chā chī sōng, tāpā rī shīng jīg, jīg wā kya ya ma rī sī, tīng sāng, tēm shībīng kaya tā, tēm rā ma rī ya rī sī mōn rū. Taba, jī tāng kī, shīm chabu kaya shaya dā khabu rī sī Nishio, nabzion shirya sudhiyo, nishio labzion dhikmo 소소 Khanda, 소소 kangen di, susu 사야지 riyo nishio, shiyan chigi, sayaji mayabdi, tang ngay sayi jatukru 소소 isi. O, dey sadang 다 susu samdani segiyo riyo isi. O, dey susu samdani nanday, Chik kiawa xoosii nanshi chaya. Xoosii nanshi, tiki kitooglo loobziong chayadu qarabayi kitoogkaanga jibu sugu riz. Loobziong mieng kitu suzuwa machin zang, nini mili xeo xoona qabu yaaru waas. Kanda, tani, tshioog nyamni chaya,

Cuando mm -hmm. okay. mm -hmm. uh -huh. so, yo hablo ahora acerca del estudio, no estoy hablando de estudiar como cuando estudiamos en la escuela, de memorizar y ya, sino estudiar significa, por ejemplo, Leer. Hay un montón de libros acerca del budismo que nos introducen a lo que es el budismo. No estoy ni siquiera pen... ah, sí, 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 sí. Ahora que dice voy a decir algo antes de... Que... Como ya me entienden, me dice, pues ahí voy a meter una parte más porque como dijo... Eh, eh, estudiar significa también, por ejemplo, coger los libros, estudiar, eh, leerlos, y ahí es donde dijo, pero no significa que tienes que convertirte al budismo, hacerte budista para poder leerlos, para poder practicarlos. Por supuesto que no, está abierto a cualquier tipo de persona que, si encuentra un consejo, una ayuda que le puede servir en su vida diaria, pues. Eh, es, eh, lo, lo aplica en su vida y no tiene por qué convertirse al budismo para poder aplicarlo o para poder leer tale, tales textos. Que eso quede claro. Entonces, hay muchos libros que nos ayudan, nos acercan, y, y el hecho de leerlos es una manera de estar estudiando porque nos está llevando a... También a pensar, a decir, bueno, esto que nos está explicando realmente es de beneficio o realmente esta actitud es positiva o negativa, es decir, que nos lleve a... Es ese texto, lo que estamos leyendo, que nos lleve a explorar nuestra propia mente, a observar nuestra propia mente y ver qué es lo que nos va a beneficiar y ver qué actitudes son las que nos, nos van a dañar. Por eso hace falta, a eso se refiere con el estudio, no al estudio que uno hace cuando uno está estudiando en la escuela. Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando tenemos problemas, cada uno tiene sus problemas, cada uno vive el problema, pues cada uno tiene que. Eliminar ese problema. ¿Cómo elimina ese problema? Pues utilizando su propio pensamiento, dirigiendo sus pensamientos de manera adecuada, correcta, es como puede so solucionar ese problema, llevar mejor por lo menos ese problema. Y para que uno pueda tenga la, el conocimiento de cómo tiene que dirigir sus pensamientos, qué tipo de pensamientos cultivar, cuáles no debes de cultivar porque te hacen daño, pues para eso es el estudio. Y entre más estudies, más herramientas tienes y me con mejor facilidad puedes ir aplicando estos consejos. Y de nuevo, sin que uno, por ello no tienes por qué convertirte al budismo ni mucho menos. Y aquí que se la pone un ejemplo. Para que se entienda la importancia de tener estudio, de tener conocimiento. Supongamos que hay dos profesores. Un profesor que es el pobre, pues no, no tiene mucha formación, no tiene mucho eh, conocimiento. Y otro profesor que es buenísimo, como José, que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho, se ha hecho un montón de estudios. Tal. Pues cuando José, con todo ese conocimiento que tiene, da sus clases, pues sus alumnos se sienten muy contentos, está, le, realmente le está enseñando de una manera adecuada, sus alumnos están aprendiendo y, y están contentos. Y aquel profesor que pues, no tiene mucha formación, pues a la hora de enseñar se enfrenta con muchas dificultades porque no sabe exactamente qué cómo no tiene el conocimiento necesario para transmitirlo, si no tiene ese conocimiento cómo lo tra transmite y eso pues también afecta a sus propios alumnos. O también pongamos otro ejemplo. Cuando supongamos que hay dos países del mismo tamaño con las mismas condiciones geográficas, pero el dirigente de ese país es una persona con el de un país es una persona con mucho estudio, con mucha formación, con, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría y el del otro país pues no tiene mucha formación, no tiene mucho conocimiento. Hay, pasó porque pasó pero no no tiene una formación pues qué pasa pues que ese que no tiene conocimiento que no tiene formación que no tiene una educación necesaria pues no va a poder sacar no va a saber cómo sacar adelante a ese país cómo a, a ayudarlo a progresar mientras que aquel que sí tiene una formación un estudio un conocimiento pues claro que sabe cuál es la, mané, la mejor manera para sacar adelante un país y puede sacar adelante ese país. Es para que nos demos cuenta cómo, si uno realmente quiere practicar estas enseñanzas, si uno realmente quiere encontrar beneficio en estas enseñanzas, la, la manera de, de hacerlo, de conseguirlo, es estudiando. Entre uno más estudia, más lo conoce, más tiene herramientas para analizarlo, reflexionarlo, y entonces, pues mejor puede encontrarse con cómo practicarlo, cómo sacarle beneficio a las cosas, y, y esto es gracias al estudio. Es como que cuando tienes la comida, es como ya el estudiarlo es como si ya tuvieras la comida, que ya estás incluso saboreando, eh, oliendo ese olor tan delicioso de la comida. Ya está como más, más listo para poder disfrutar de ella. Mm. O, ¿O no es así? Cuando uno eh, huele esos olores... Ah, le está preguntando a Pepa, que es muy buena cocinera. Dice, debemos de practicar como Pepa hace la paella. No hay nadie mejor que haga la paella que Pepa. Y, y, y esos olores que despiden que te apetece comer esa paella. ཁྱི ཕྱད མི སྲ ར ར ཁྱི ར 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 제서 Teh tolo samlo matang siya, samdre ma siya, taa ka ngayi nyunglo nyungguyi chi rwa, ngayi mm -hmm, nyungguyo nalaa. So taa ko lo soyaa mewa ri, rwa, soyaa mewa samlo taa. Taa moho paala paa kaantubdo chigi, chee taa nganzo tibwa maasaa wa deyato kumawari, y luego se va a pasar a otro lugar, y luego se va a pasar a otro lugar, y luego se va a pasar a otro lo mejor lo, lo que um, los ejemplos que he dado a lo mejor suenan un poco, un poco de broma, pero es, 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 para, es para que nosotros podamos ver los beneficios de, de ese estudio, de, de ver que nosotros tenemos problemas. No hay nadie que, se que esté libre de dificultades o de problemas. Todos tenemos problemas. Ahora, ¿quién ha provocado esos problemas? ¿Quién nos lleva a experimentar esos problemas? Pues las acciones negativas. Las acciones negativas son las que crean los problemas a los cuales nos enfrentamos y entonces la manera de darle la vuelta o la manera de, de de tener esas negatividades es creando acciones virtuosas acciones buenas las acciones buenas son como lo opuesto a las acciones negativas entonces cuando cultivamos acciones buenas estamos contrarrestando nuestras acciones negativas cuando por eso también es bueno reconocer cuando nosotros nos equivocamos a veces que hacemos una cosa negativa, más que ar arrepentirnos de ello, pero no preocuparnos ya tanto, ya está hecho, ya sucedió. Eh, ojalá que en el futuro pues, no vuelva otra vez a suceder y ya sucedió esa acción negativa y esta acción negativa pues, traerá su consecuencia. Pero si ojalá para que en el futuro no vuelva a cometer otra, no, otra acción negativa, voy a estar más atenta. También es verdad que no podemos vivir sin cometer negatividades. Vamos a seguir cometiendo negatividades. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque todavía estamos dentro del samsara. Y mientras estemos dentro del samsara, caeremos en acciones negativas. Por eso es importante que en nuestra vida vayamos con mucho cuidado. Vayamos en, nuestras, en nuestra vida, estemos muy atentos de lo que estamos haciendo que estemos con diligencia, vigilantes y con introspección, observarnos a nosotros mismos, cómo si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y entonces, cuando hay esas cualidades de atención, vigilancia, introspección, pues entonces ya va, vas mucho con más claridad lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y en esta vida que tenemos ahora, tenemos que... Ser, tratar de ir con mucho cuidado en esta vida de, de ser conscientes de lo que tenemos y no tenemos que hacer mm. <coughs> chaa mungi bali teni chunguris, chaa lopati teni teni hongi chunguris, taa jili digi iyori, nda ghani ike suzu digi iyori, dungzu kanga loo di, kaa taa chaa sambu chigi drivuris, san zaa taa chaa sambu taa nganba nyi di ngoxinba che, inni waa taa 사바르지 주 토나 델라 알리 니모 지다 로지 니 있는데 니모 커져 있는데 지부지 직체 음 드라 바예 어 대체는 배도 요마레스 간다 직전 다 소소 잔 조금만은 욕 줘레스 어 델라 야가지 용구도는 되면은 데이터는 지 삼다 내가 해야지 계신 버레스 이 뭐는 pues las dificultades que se nos presentan en la vida tanto a nivel eh, social como a nivel individual, son de dif diferentes grados. A veces algunos tienen más, algunos tienen menos. Y toda situación no deseada, todo problema que se nos presenta, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su causa? Pues son las acciones erróneas, las acciones negativas. También es verdad que nosotros pues experimentamos también felicidad, diferentes grados de felicidad, de bienestar. ¿Y esa felicidad, bienestar, de dónde viene? ¿Qué lo origina? Pues toda acción buena es la que trae esa felicidad que a veces experimentamos. Entonces, para eso estamos estudiando, para que nosotros podamos tener cada vez más claro ese conocimiento que nos diga esto es malo y esto es bueno, esto es una acción virtuosa y esta es una acción negativa. ¿Con qué finalidad? Pues para que nosotros, ya sabiendo lo que es virtuoso, lo que es bueno, pues para cultivar lo bueno e ir dejando atrás las acciones negativas. Para eso estudiamos, para eso es. Ahora, yo sé que en Occidente suele suceder que cuando conocen algo nuevo que les ha interesado, pues a lo mejor durante unos meses o incluso durante uno o dos años se ponen a tope practicando, haciéndolo, pero luego se olvidan de ello, se cansan y se olvidan y ya lo dejaron atrás. Debe de haber una cierta continuidad de lo que, de algo que han encontrado útil. Claro, si han, si han encontrado que no es realmente útil, pues para que uno sigue con ello, lo deja atrás. Pero si has encontrado algo útil, algo que te va a servir, no por hacerlo unos cuantos años, lo tienes que dejar atrás, tienes que continuarlo, tienes que seguirlo y, y darle, ser constante. Mm -hmm. no te lo, porque aquel tipo, por ejemplo, aquel tipo de persona que comienza con mucho entusiasmo y luego se olvida del todo, ya lo dejó atrás, pues supongamos en el budismo, pues por, por lo menos se lleva una huella positiva. Pero desafortunadamente algo más ya no se lo está llevando porque lo deja atrás. ¿Mm? y entonces voy a poner una analogía para que quede más claro supongamos que hay un chico chico y no voy a hablar de chicas chico de 18 años uh -huh. 나카시 로직스 시부시 우즈죠 야한테 말에 당 멤버 로직스 다한테 말에 인지니어 로직스 배 시지 로직스 또 다한테 대한테 쉬울 걸 가게 되나요 말스 너 듣는 신기 다어 지다 또 지도 유지르면서 간다 바 터두르도 말해 버렸어 또 지금 버렸어 로직스 지도 Supongamos que este chico, ya a los 18 años, pues ya sus estudios más básicos los ha completado y ahora dice que quiere ser, quiere estudiar para ser profesor, para dedicarse a la docencia. Y entonces un año le dedica realmente, pone todo su entusiasmo y se dedica a estudiar la docencia, pero luego cambia de opinión y dice: No, yo quiero ser médico. Y bueno, otra vez empieza, empieza, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero luego se le van pasando y dice, "No, no, yo quiero, yo quiero, estudiar inglés." Y otra vez empieza, pero no acaba. Entonces, al final va pasando el tiempo y al final se, se queda sin nada, no ha culminado nada, no ha podido terminar algo. Y es similar cuando, cuando nosotros comenzamos algo hay que buscar ser constantes, perseverantes y así ya realmente pues estamos

Y entonces, cuando uno va brincando de un lado a otro, de, de, de una profesión a otra, pues al final no se están ricociendo ni con una ni con la otra, porque no la culmina, no la termina. Pues eh, de igual manera, cuando ya te involucras en, en seguir unos consejos, pues hay que, dar, hay que ser constantes en ello. No que solo se queden por, por un momento, sino que continuar con ellos. Hablando del budismo, no conozco mucho de otras religiones, pero me supongo que serán muy similares. No podemos pretender en el budismo, no podemos pretender conocerlo todo, tener un conocimiento de todo de manera rápida, inmediata. No, eso requiere de bastante tiempo y constancia en nuestra parte. ¿Sí? ¿Sí?

Esto no quiere decir que, que tienen que aceptar a las tres joyas, eh, tener, creer en las tres joyas, ni mucho menos, no, no porque se explique uno tiene que creer en ellas o no, sino que las voy a explicar con la finalidad de que vean eh, cómo es el funcionamiento, cómo es la dinámica. Uh, never,

pues claro, una persona así, un, un paciente así, pues requiere de un médico muy sabio, un buen médico, que pueda identificar cuál es la enfermedad más la enfermedad grave que tiene y pueda medicar adecuadamente sin que esto vaya a afectar, pues las otras enfermedades, las otras cosas que también tiene. Esa misma persona, porque está no es solo una enfermedad grave, o se la ha complicado con otras cosas, pues que le pueda medicar de tal manera que sus otras enfermedades no se vayan a, a disparar más por, por lo que le está recetando. Así que se, se requiere de un buen médico que pueda diagnosticarlo bien, pero también se necesita de una buena medicina pero una, un paciente que está muy grave pues no solo necesita un buen médico no solo necesita una buena medicina sino que además también necesita de los de las enfermeras de los enfermeros de ese equipo de

ese, ese, es el, ese es el Buda. Por eso esa es la joya del Buda. El Buda que nos dice, si tú quieres alcanzar un estado como el mío, si quieres llegar a ser como yo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Nos da esos consejos. <laughs> si lo vemos más o menos uh, así. Pues entonces el Buda, podríamos decir que el Buda es un, el mejor psicólogo que existe. Lo, el enfermo, el enfermo grave somos nosotros. O bueno, alguien como yo. No puedo hablar por los demás, así que alguien como yo. Ah, yo sé que algunos van a pensar, momento, yo no estoy enfermo, yo estoy muy bien. Yo no tengo ninguna molestia, no me tomo ninguna medicina, voy y vengo, trabajo, así que yo enfermo no estoy. Pero os voy a dar un un ejemplo de cómo somos, cómo realmente sí que estamos enfermos. Bueno, aquí puedo hablar una de una manera un poco más abierta, aquí en Occidente, así que voy a dar este ejemplo. Imagínense... Que por esa puerta entra un chico súper guapo. Entonces, todas las mujeres se van a poner ahí tontas y nerviosas cuando ven al chico súper guapo entrar por la puerta. ¿Y eso qué significa? Es ese, ese nerviosismo de cuando vemos a alguien atractivo, pues es el apego que ha surgido ahí. Y esa es nuestra enfermedad, la enfermedad del apego. O supongamos que entra una señora muy guapa y ya aquí Pedro se pone un poco nervioso cuando ve una señora guapa. <laughs> o a lo mejor su cuerpo no se mueve, su cuerpo está inmutable, pero su mente uh, ya hay algo que se ha movido. Nāza tē rēsa nga nzō, ngōne e tō sē. Wei sē sē? Ṭakāne ṭhīŋ dā tē nā ya nga rā nzō so, kāngi maghāsī so, 말아서 na, Ṭam sā, kāngi tē chīkiris, tē tū yē dā nēg sēm yīm kwa rēs. Yīne, cham cham, Pues esa es precisamente nuestra enfermedad, la que tenemos. La que también cuando si por esa puerta pasa aquella persona que nos cae mal, pues entonces inmediatamente surge un rechazo, una adversión hacia esa persona. Esa es una enfermedad de esas emociones negativas. O, por ejemplo, cuando llega la hora de la comida y estás ahí, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué comeré hoy? ¿Comeré esto? ¿Comeré aquello? El desconocimiento. Eso también es, es una enfermedad. Se llama la, la, la enfermedad de ese engaño, de, de la ignorancia, de no, no, bombo, bombo. Sí, de no conocer. Entonces, esa también está en nuestra enfermedad. Y eso que estamos hablando ahora, de esas emociones negativas más burdas, más burdas, que podemos identificarlas más rápidamente. Y esa es la enfermedad de la cual estamos padeciendo y de la cual nos queremos recuperar. Y entonces, para que podamos salir de esa enfermedad, entonces el Buda nos da tres eh, niveles en los cuales uno puede lograr salir de ello. Uh -huh. eh, oh. Al igual que cuando con la medicina, cuando uno se, se toma esa medicina, entonces está está haciendo algo para convertir la enfermedad, pues de igual manera, cuando esa medicina, esos consejos, los ponemos en práctica, entonces ya estamos alejándonos de esa enfermedad. Mm -hmm. y, también, entonces, cuando nosotros queremos poner en práctica esos consejos, que es tomarnos ya la medicina, también hace falta las enfermeras, es decir, también hace falta aquellas personas que nos, que nos sirvan de inspiración, que nos sirvan de ejemplo de cómo se tiene que hacer, cómo no se debe de hacer, aquellos que nos acompañan que nos sirven de ejemplo y que van a ser pues como las enfermedades que nos están acompañando en esa enfermedad ayudándonos a poder practicar por eso es que se habla de tres joyas hmm porque es normal nosotros no lo sabemos todo y a veces hay situaciones en la vida que nos entran dudas y entonces por eso necesitamos personas cercanas con las que podamos conversar, con las que podamos um, eh, pedirle consejo o si tenemos algún tipo de duda tiene que mantenerse Rimbari sumu yaris labi riz. Thangbuti taa taaday doozil nga taa nga trawa la mazi ndiki taa thongdaa shaji mishu samaya yaw ma riz. Wa tina toziji gyo wa taani taa chi ma keecha ki chiya zili ya Rimbari thangbuti riz. Kari naran zu kungsing taa naa la si dosa dosa mangushita

Así que hablando de la medicina, hay tres niveles de medicina. El primer nivel es, así, dice la una persona como yo que solo está pensando en esta vida, ese es de lo que padecemos. Entonces, el primer nivel sería cuando ya no solo estás eh, eh, concentrado. En esta sola vida, sino que además estás pensando en las vidas futuras. Cuando se da ese cambio de actitud, en donde esta vida ya deja de pasar, ya deja de ser lo más importante y la vida futura es más importante que esta vida, lo que busca ya no solo es en esta vida, sino en la vida futura. Cuando se da ese cambio es cuando estamos aplicando este este primer nivel. Es como cuando nos vamos de vacaciones. Cuando vamos de vacaciones antes de irnos, vamos, nos organizamos a dónde queremos ir, dónde vamos a llegar, etcétera. Pues lo mismo. Nosotros llega un momento en que vamos a tener que dejar este cuerpo. Y a dónde se va a ir. Así como nos planificamos las vacaciones a dónde nos queremos ir, pues también una vez que dejemos este cuerpo, hay que planificar a dónde queremos ir, porque ¿A qué vida siguiente nos gustaría llegar para hacer los preparativos necesarios para conseguirlo? Porque hay quienes no creen en las vidas futuras, hay quienes sí creen en las vidas futuras, pero da igual si creen o no creen. Todos vamos a tener que dejar este cuerpo, todos vamos a tener que volver a que coger una vida futura, todos. Todos vamos a tener que dejar este cuerpo, incluso hasta las personas más reconocidas, más sabias, como por ejemplo ahí en el, en el río, en el, en el Museo de Príncipe, Príncipe Felipe, ahí están varios científicos importantes, lo que han, lo que han hecho, etc. Y dice, si personas tan sabias, con tanto conocimiento, científicos tan importantes han muerto, yo porque no me voy a morir. Si todos, todos han, todos han, todos, todos han muerto, entonces yo también estoy, también voy a morir. Entonces es hacer los preparativos es también, ya que yo también voy a morir, entonces hacer los preparativos para que esa vida que está por venir, lo que va a venir después de esta vida, sea bueno. Sin Y porque dice que es la porque si nos morimos, bueno, nos vamos a morir y ya, pero ¿qué va a venir después de la muerte? Porque no solo es que nos vamos a morir, sino lo que va a venir después. Y es ese después lo que nos tenemos que ir preparando. Porque está claro que mmm, todas las religiones están de acuerdo, o por lo menos casi todas, en que después de esta vida, o te vas a un lugar muy bonito, a un cielo, o te vas a un lugar muy desagradable. Pero el hecho de que te vas a un lugar a otro significa que hay algo después de esta vida. Mm -hmm. Según eh, la filosofía budista, uno de esos... Después de la muerte, uno de esos buenos renacimientos que puedes tomar es como humano. Un renacimiento que ahora mismo ya tenemos. Nosotros ya tenemos un buen renacimiento. Hemos renacido como humanos. Pero en las 24 horas...

nuestra vida que si tenemos dinero sufrimos que si no tenemos dinero también sufrimos que si tenemos pareja se sufre que si no se tiene pareja también se sufre que si se tienen hijos se sufre que no se tienen hijos también se sufre y así se nos va la vida que aunque tengamos un buen renacimiento renacer como humano es en un reino afortunado aún así se sufre y por qué es eso? Porque aún teniendo un buen renacimiento, porque aún renaciendo en un reino afortunado, se sigue viviendo, experimentando sufrimiento. Pues porque estamos dentro, aunque sea un reino afortunado, está dentro del samsara. Y todo lo que hay dentro de samsara es de esa naturaleza, de sufrimiento. Entonces, no, no es simplemente que nos queramos a empujar el sufrimiento, apartarnos de ello. Mientras nosotros no trabajemos en dirección a liberarnos de samsara, seguiremos dando vueltas y vueltas dentro de samsara. Mm -hmm. Y para eh, lo ha mencionado, es un cambio el que tenemos que dar. Entonces, para que se dé lugar a ese cambio, hay mucho en lo cual tenemos que trabajar. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Hay, hay, la práctica es muy grande. Lo que, lo que podemos hacer es mucho que no, no se puede mencionar todo ahora en este momento. Pero el cambio que se está buscando, el trabajo que está haciendo es para que cambiemos de nuestra actitud de ver la vida futura como lo más importante. ¿Mm? De, yuva, niba, tanda, shigir, oh? Pero según el budismo, también nos está hablando de otro segundo nivel de cambio. ¿Mm? Porque en el budismo también nos hablan de ese cambio de actitud en el cual uno decide ya no estar más dentro del samsara, ya no quiero más estar en el samsara. Y entonces ese cambio de actitud, es decir, buscar la salida a ese samsara. del mm ¿no? -hmm. Y para, para lograr salir, pues entonces hay que hacer la guerra. Mm -hmm. Vamos a, a, a enfrentarnos a los engaños, a las emociones negativas. Vamos a luchar contra el apego, el enfado el, y demás emociones negativas. Mm -hmm. Y para luchar en contra de los engaños, en contra de las emociones negativas, pues hay muchos adiestramientos, muchas cosas en las, cual, en las cuales uno se adiestra para luchar en contra de esas emociones negativas. Pero si queremos buscar la principal es la distraerse a la ausencia de identidad. Y esto es lo que está tratando el texto que estamos viendo, principalmente. Y es que dice, Gisela, si yo no leo algunas fras estrofas del texto, ya siento las miradas de José nada Porque a mí no me apetece leerlo, ¿sabes, José? Pero como me, me echas al mirada. ¿Ah, José? Es que pienso, si no leo algo, José se va a enfadar. <laughs> José estará pensando, que es la siempre con lo mismo, que sí hay que cambiar, 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 y nunca va a entrar en el texto. <laughs> ¿Eh? de di ngap chu ngatug rege sila khesi mate na hm thergidos me acuerdo me acuerdo me vo pa no dos dad de kanda umey dawas ngid tobal h di de chigesta li chi dang na yo bal yo bal mebatas nu loda sigri e nga kosa yobajil mebatas kunde aha mun na

vale entonces para que nosotros más o menos nos ubiquemos de qué estamos hablando porque a lo mejor si Geshe-la lo lee pues muchos no se, que no están muy familiarizados con este tema pues a lo mejor se puedan encontrar más perdidos entonces dice Geshe-la, estamos hablando de encontrar ese camino medio ese camino medio, una visión de un camino medio. Cuando algo que existe, algo que existe, se niega su existencia, entonces es, un, es una eh, visión errónea en la cual estamos negando la existencia de algo. Estamos, no, no negamos, la, algo que existe lo estamos negando. Y cuando algo que no existe, decimos que existe, esa es una visión errónea. Una visión falsa. Así que, con otras palabras, cuando algo que existe se niega su existencia, entonces se caería en la visión extrema del nihilismo. Cuando algo que no existe se dice que existe, caeríamos en la visión extrema del eternalismo. Y entonces, por eso se llama ese camino, camino medio de no de estar libre de caer en extremos. Mm -hmm. Mm -hmm. Vamos con la estrofa 57. Un seguidor de la no existencia va hacia los reinos inferiores. Un seguidor o malas, trans trans bueno, reinos inferiores. Un seguidor de la existencia va hacia los reinos superiores.

La primera línea que dice un seguidor de la no existencia sería ni lista, va hacia las malas, trans, hacia, los hacia los reinos inferiores o malas transmigraciones. ¿Qué quiere decir? Al, al, al seguir la no existencia, entonces no está observando la ley de causa-efecto.

Pero incluso aunque tenga una visión correcta, una visión mundana correcta que lo, lo lleva a observar la ley de causa y efecto y a, a obtener un renacimiento superior, que a lo mejor con esta visión mundana correcta pues evita caer en los reinos inferiores, aún así sigue estando dentro del samsara. se está liberando del samsara. Mm -hmm. Entonces, para liberarse del samsara, ¿qué, qué hace falta? Tande, jeres, tani le modembe paba chujin shebra wa, taban judis ne lu thon yanda wa ji shin du musum de shebe cheres, ta tomboni thon de musum de she musum de mahina de yars. Tomboni thon shebe zamji inen de ya, ta qual kaza taval nyer nyer mi sho ma rinruzan ra ya maris. 어

y la visión del eternalismo cuando uno está libre de ellas y desarrolla ese conocimiento directo del de modo en el cual en el modo correcto en el cual existen los fenómenos la realidad de los fenómenos incluso dice aquí que aunque no sea una visión directa de esa vacuidad, pero ya, te, ya teniendo un conocimiento certero de esa vacuidad, ya nos estamos acercando a la liberación. Ya, pero sí, si, y entre, entre más conocimiento más se desarrolle, pues cada vez vamos más avanzando hacia la liberación. Pero mientras no se tenga esa, ese conocimiento de la vacuidad, ese conocimiento del modo real en que existen los fenómenos, entonces la liberación no nos va a quedar cerca. Hmm. Está lejos. ¿Va a leer otras estrofas más? ¿Va a leer otras estrofas más?

no acepta la no existencia ni la existencia. Por eso no se convierte en sostenedores de la no existencia, ni listas, ni tampoco sostenedores de la existencia, eternalistas. Uh -huh. Si por refutar la existencia, a ellos les parece que apoyan la no existencia, ¿por qué entonces?

otras escuelas filosóficas desde la mayamica esbatántrica hacia abajo, están diciendo porque ellas dicen que cuando tú rechazas la existencia inherente de los fenómenos, entonces significa que estás diciendo que no existen del todo. Y entonces la, la prasanguica dice no es verdad, el hecho de decir que no existen inherentemente, no significa que esté afirmando la no existencia de los fenómenos, que no estoy cayendo en el extremo del nihilismo, porque yo, aunque esté diciendo que no existen inherentemente, no, no estoy afirmando que la ley de caso y efecto no exista. dice a ver si en el loquito no ya estaba chita guayón su se paran sin que me sigue se la ah ya yo ya su que se yo res no ni me va a que que te su da tú no va a matar lo va ranjinji yo va son su es ta ranjinji yo amar su de tanji de me va le res me va su res su de yo res o o Y entonces, volviendo otra vez a lo mismo, a lo que las otras escuelas filosóficas dicen. Ellas dicen que aquellos que dicen que no existe eh, por su propia naturaleza, si, a, si dicen eso, entonces es, ellos caerían en en la categoría de los que no en, en aquellos que dice, no aceptan la existencia mm -hmm. ah, una, los nihilistas que es más fácil de uh, uh -huh. mm -hmm. decir una ah, entonces por eso ellos dicen, momento, si por, por eso dicen las estrofas. Dicen sí, si por refutar la existencia parece que por refutar la existencia ellos dicen que parece que estoy apoyando la no existencia, entonces ¿por qué al refutar la no existencia no les parece que estoy afirmando también la existencia? Y entonces porque ellos dicen que también están um, ellos tam están refutando también la no existencia por lo tanto también están apoyando una existencia así que no están cayendo en una visión extrema porque ellos porque dicen nosotros no estamos cayendo en aquella visión en la cual no acepta la ley de causa y efecto por lo tanto, no estamos cayendo en aquellos que niegan por completo la existencia. Conclusión: aquellas otras escuelas filosóficas, desde las batánticas hacia abajo, ellos afirman que si tú niegas la existencia inherente del fenómeno entonces es como si estuvieras negando su existencia mientras que la prasangika dice no el hecho de negar que no existen el hecho de decir perdón el hecho de decir que no existen inherentemente no estoy negando la existencia de los fenómenos ¿Sí? 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 ¿Sí?

Como yo sé que aquí hay personas nuevas y ahora decir que no existe inherentemente, entonces lo, lo va a tratar de explicar. Cuando decimos no existe inherentemente, es lo mismo que decir no existe por sus propias características, lo mismo que si dijéramos no existe verdaderamente, al igual que si decimos no existe por su propia naturaleza. Y vacuidad estamos hablando de lo mismo cuando decimos no existe por su propia naturaleza no existe por su propia eh, por sus propias características no existe verdaderamente todo esto es vacuidad entonces las hojas no ¿Eso

en su búsqueda de analizar el objeto físico de manera muy profunda, lo, lo empiezan a desmenuzar en, en partes, en átomos, y al final los mismos científicos han llegado a la conclusión o a la teoría de que no hay nada ahí mismo, que es un conjunto, que son partes, que cuando buscan algo en sí mismo, por sí mismo, que sea el objeto, no lo encuentran, y por eso dicen no hay algo que, te, que sea la esencia misma del objeto, sino que son muchas cosas que se juntan ahí. Entonces, es una teoría nueva que se escucha ahora mucho en Occidente, pero es de lo que estamos hablando. Es una teoría nueva que se está planteando aquí en, entre los científicos occidentales, pero esa teoría, aunque para Occidente es nueva, no lo es en su totalidad, porque de hecho eso ya se estuvo hablando hace más de 2600 años cuando el Buda apareció en este mundo. Ella habló de ello.

Tēnē lūh tōnā yōrēs, tā 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 mañi wērē mishio, mañi wē tōn tē nye yōmārēs, tsui rī bal sūk. Sūk dāg zyā tshēni, dāg zyā tshēni, sūk sī, nirā dzūg dzūg sī, nye yōmār wā, tā mañi wē tōn tē nye yōrēs. Tē nye sō nā rī, tē nye wē rī, tē nye kī yōmārēs. Tē sū nō māngu sā bukhwa, tē lā yā si sí, los científicos cuando analizan el fenómeno físico y buscan aquello que es, sea su esencia, que sea por sí mismo lo que no lo encuentran, no son capaces de encontrarlo porque se va, lo van, se va descomponiendo en átomos, moléculas y al final es como no hay nada realmente ahí que sea la, que, que indique que existe por su propia naturaleza, por sí mismo el objeto, sino es un conjunto de esas átomos, partículas que se están dando lugar, que dan lugar al objeto. Los científicos lo analizan a nivel físico, pero el budismo va más lejos. El budismo no solo se lo está explicando a nivel de fenómenos físicos, sino incluso habla tanto los fenómenos físicos, pero también la conciencia. No solo en los fenómenos físicos, también en la conciencia, también en los fenómenos tanto impermanentes como permanentes. Cuando uno lo analiza, cuando uno lo investiga, no hay algo que exista por sí mismo, concreto, que puedas identificar como en sí mismo el objeto físico o nivel de conciencia impermanente o permanente, y por lo tanto eh, se, se concluye diciendo está, es, existe meramente imputado y aunque eh, eso nos está llevando a observar la realidad tal cual realmente esa, tal cual existe la realidad como los científicos la están buscando la van analizando no por no por ir analizando al, al analizar el fenómeno y a no encontrar ese, esa existencia en sí misma no por eso tampoco están negando que el objeto deje de existir. Solamente dicen, no existe, no hay una, algo, se divide en partes muy, 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 muy pequeñas. No hay algo que podamos decir. Ahí está en sí mismo el objeto. Se está, no lo pueden encontrar, pero por ello no están negando tampoco la existencia del objeto. Mm. Eso pero, es para que nosotros podamos entender cuando hablan de la, eh, de la ausencia de identidad. A eso nos están refiriendo. Mm. O la ausencia del yo si en todos modos el hecho de pensarlo de analizarlo pues ya nos está ayudando también para acumular virtud en esa dirección entender porque cada persona cada persona tiene también su propio nombre con el cual se identifica

Porque le llamamos Rafa, pero Rafa tal cual por sí mismo, ¿dónde existe Rafa? ¿Dónde está? Si empezamos a analizar todo lo que conforma a Rafa y vemos la cabeza, Rafa no solo es la cabeza, la cabeza no es Rafa, su mano. No es Rafa, esa es la mano de Rafa. Y así empezamos a buscar, a buscar dónde está realmente ese Rafa al cual identificamos, al cual lo vemos como algo concreto, sólido. ¿Dónde está ese Rafa? Y de hecho, pues si nosotros mismos nos los empezamos a plantear, empezamos a analizarlo, a buscarnos, pues por lo menos se va a plantear la duda. Ya. Con, con la duda es suficiente es mejor dejarlo con la duda de será o no será a negarlo en su totalidad decir a esto que están hablando es muy raro a mí no me gusta M más que negarlo y, y claro en como no lo hemos analizado lo suficiente por eso suena extraño pero más que negarlo por lo menos dejarlo a nivel de duda mm. Por eso es que se dice los fenómenos carecen de existencia inherente, de, y por eso se habla de ausencia de identidad. Mm. Y eso lo podemos eh, se llega a esa conclusión después de ir analizando e investigando el objeto. Mm y bueno quiere decir que cuando nosotros entendemos cómo el fenómeno está no existe por sí mismo esa es la en la medida en la cual conozcamos en modo real en que existe el fenómeno nos está ayudando a entender nos está llevando a entender la verdad convencional y la verdad última, porque estamos viendo el modo real, el modo último en el cual existe el fenómeno. Y en la medida en que tengamos estas dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, que son las dos alas del pájaro que le permite volar y volar alto y volar hasta salir del samsara y llegar al pueblo de la liberación. Yo voy a Pero <laughs> dice que se la eso lo vamos a conseguir con nuestra propia mente desarrollando ese conocimiento, desarrollando nuestra mente y no vayan a creer que por desarrollar ese conocimiento ya les van a salir alas. Era una forma figurativa de hablar. <laughs> yeah, ¿Queréis preguntar algo? <coughs> Sí. Eh, mm, la duda que me surgió es que mm, una persona que en esta existencia mm, tiene una situación económica muy buena, eh, por lo, que, por lo que he escuchado, eh, ha generado esas condiciones favorables para, en existencias anteriores, para que en esta pueda tener esa situación económica buena. Por ejemplo, en existencias anteriores ha cultivado la generosidad. Pero ¿cómo puede ser que esa persona que en esta existencia tiene esa buena situación económica es mezquina?

tsamra la kwa mba ma ngu sewa ya anki, atu chuk riz, jibajia tang riz, yini chuk tola zinjaa shibu chumi yuzi riz, yini tari nimo sanashuk shambu da watita yunadi, wati riz da mi casa guardo es, me lo jugo, um, jugo da mi casa seis meses, da mi casa no, si da mi casa seis años, es, ah, y nada de tal, se le un mes Sí es verdad que suceden casos así, es verdad lo que dice, y si esa persona ahora tiene mucha avaricia, tacañería, es porque se ha familiarizado más con la tacañería que con la generosidad y por eso ahora en esta vida es más, más propenso a ser tacaño que generoso pero si en esta vida tiene riqueza es porque en algún momento de sus vidas pasadas un acto de generosidad hizo algo bueno ha de haber hecho y por eso ahora ha madurado eh, en riqueza pero eh, eso no quiere decir que haya sido la vida justamente anterior lo mejor fue muchas vidas atrás que hizo un acto de generosidad y por eso ha madurado con riqueza pero el acto con el cual está más familiarizado la actitud con la que ha estado más fam familiarizado en vidas previas esta cañería y por eso ahora sí tendrá riqueza como consecuencia de un acto generoso que habrá hecho en vidas anteriores pero si ahora tiene esa tendencia a la avaricia, es porque está más familiarizado desde vidas anteriores a ser tacaño que a gen que ser generoso. Pero es verdad que sucede en ese tipo de situaciones, casos. También dice Gesela, también es verdad, no porque uno tenga dinero lo tiene que soltar fácilmente. El dinero hace falta y también uno tiene que cuidar su dinerito. Tampoco es darlo por dar sin control alguno, pero si se da eh, una sensación de avaricia, de tacañería es porque es una actitud que ya se ha familiarizado anteriormente y por eso ahora le sale como, le sale así con avaricia. ¿Ya? Sí, si nada existe, porque en realidad todo es luz y, y ellos no yo tampoco entonces eh, somos todos lo mismo somos mm -hmm. todos uno como se suele decir que es la que que yo mare y na kangga mepa y na ngan so re lo lo repe mm -hmm. lo ranchi ande que si kangga mepa ngan mi rere, rere chicle, re Ganso re un china re re Maré, chicle chicle ngan so chipa chiqui an re chicle matomindo mm -hmm.

Vale. No se está diciendo, existimos, existimos y por eso nos vemos, por eso andamos, por eso hacemos cosas, existimos. No estamos diciendo que no existimos. Existimos. Lo que se está diciendo es que no existimos inherentemente no existimos verdaderamente no existimos por nuestra propia naturaleza pero existimos existimos lo que nos dice el budismo es que las cosas aparecen ante nosotros dice como cuando a mí me ven me perciben de una manera como si existiera inherentemente como si existiera independiente como si hubiera algo ahí sólido, concreto, que está existiendo por sí mismo. Y eso es lo que no existe. Esa apariencia que tenemos de la realidad es la que no existe. Nosotros creemos que los fenómenos existen por sí mismos, que existen como independientemente, concreto, y eso es lo que no existe. No estamos diciendo que los fenómenos, que nosotros no existamos. Existimos, yo existo, mis agregados existen, existimos, pero no existimos como independientes inherentemente, verdaderamente. Eso es lo que es esta, o por su propia naturaleza, eso es lo que no existimos. Por ejemplo, tú misma, el nombre que tú tengas, cuando te llaman por tu nombre, tú te identificas con algo, como, como una persona que ahí existe por sí misma, independientemente, y que se identifica con ese nombre. Ahora, Búscala, ¿dónde está? Porque nos percibimos como si existiera, existiera algo concreto, sólido, dentro de nosotros, que pudiéramos señalar con el de decir, esta. Pues entonces búscalo, ¿dónde está realmente esa con la cual te estás identificando? Que existe independientemente, inherentemente. La busca, la busca y lo vas buscando y no lo vas a encontrar porque, como decías, eso es mi cabeza o esas es son mis manos, o sea, no soy yo, Eso es mi mano, Eso es mi. O simplemente decir mi cuerpo, ¿vale? Mi cuerpo, que decimos mi cuerpo. Bueno, eso que llamas mi cuerpo, ¿dónde está exactamente? ¿Dónde lo puedes señalar y ese, ese es? Pues porque tu cuerpo lo conforma en muchas partes, que si los huesos, que si la sangre, las arterias, los, la piel. Incluso le podemos decir a, a Rafa, que sabe sobre los los nombres de los huesos y el, o todas las partes del cuerpo y verá, eso no, si tú señalas esto soy yo, no, esos son tus huesos, esa es tu mano eso, entonces algo así en concreto por, por sí mismo no encontramos que sea lo que digamos mi cuerpo sino que es un nombre que estás, estás imputando, es por eso se dice, no existe inherentemente entonces <laughs>

que cuando dice mi cuerpo en sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo en sí? Y si te señalas una parte o oh, dentro de nosotros hay muchos órganos, que si los riñones, que si el estómago, que si el intestino. Y ay, te, tienes un montón de partes que están conformando tu cuerpo. Y no hay ninguno que tú puedas señalar en solitario y decir, ese esa soy yo, porque no, porque tú eres ese conjunto de todas esas partes que forman tu cuerpo. Y ese conjunto es al que tú llamas mi cuerpo, es al que tú estás identificando y al que responde ante ese nombre. Por eso decimos, existe, sí existe, porque está toda esa parte de tu cuerpo, existe, pero no existe independientemente, como si fuera uno solo, sino es un conjunto, una parte que en todo en su conjunto está dando lugar a algo que tú lo llamas diciendo, este soy yo, este es mi cuerpo. Y ese es el que existe. Lo que no existe es que creas que existe inherentemente o independientemente. Yeah, ¿Alguna otra pregunta? Dos <coughs> tenbenin borintu sajijyo janjusam jorin boje ma kibana kiyuruji kibanyam pa mewaya kone kundu bewayo janbe